Muchachos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en el canal en el que visitamos, el canal que visitamos la vez pasada, en el video pasado, que se puso muy bueno. Cazamos patos, creo que cazamos iguanas en ese, no estoy seguro si cazamos iguanas, creo que solo patos en ese video. Pero ahora vamos detrás de los patos, vamos detrás de las iguanas. En este lugar hay diferentes especies que se pueden cazar. A lo mejor cazamos un ganso, qué sé yo. Estaremos usando el Dream Tag, el FX Dream Tag, y estaremos usando una mira Element, que es una Helix HD, que es completamente nueva, una versión completamente nueva. Vamos a ver cómo se comporta. También estaremos haciendo unos tiros con resortera. ¿Vas a tirar con esa? ¿Sí? Ok, aquí está el Junior ya listo, dice, con la resortera. Vamos a ver qué encontramos, así que vamos a darle, no se diga más. Encontramos uno por aquí, así que voy a darle con el Dream Tag. Allá está. Ahí está. Perfecto. Eso fue rápido, ¿eh? Muy rápido. Vamos a recogerlo. Dale unos segundos porque está brincando. Dale unos segundos para recogerla. Aquí está, señores. Es un macho gigantesco, señores. Es un macho gigantesco. Miren la pechuga de ese animal. Qué increíble, ¿eh? Es uno viejísimo, viejísimo. Supongo que voy a necesitar una olla de presión para ablandar esta carne, ¿eh? Es uno viejo, viejo. Muchos se preguntan si estos animales son de las casas aquí o si son silvestres. En realidad son silvestres. Ellos llegan a las casas, se han acostumbrado, sí, llegan incluso a comer porque hay gente que les pone granos y se han acostumbrado a llegar a las casas. En realidad ponerle comida a estos animales es contra la ley, pero la gente lo hace de todas formas. De aquí para allá es bastante salvaje, la mayoría de esto es un bosque grande, está lleno de estos animales y es por eso que son, te confirmo que son silvestres. Así que vamos a continuar, vamos a darle más, vienen más por caer, así que vámonos. Abajo hay una, aquí. Ahí hay una. Voy a pararme el lugar para verla. Ahí está. ¿Va avanzando, parece? Bueno, ahí está. Voy. Ahí va avanzando. Voy. Pegó en la rama. Ahí voy. Oh, las ramas de aquí me están cortando el tiro. Voy de nuevo, ahora sí. Oh. Dale, papá. ¿Sí la ves? Oh, allá está. Sí, está hasta allá, papá. Está hasta allá. Ahí está. Dale, ahí. Uy, casi. Voy. Abajo. Ahí está dando vuelta, ¿eh? Parece que ahí cayó. O no le di bien. Okay. ¿O la de arriba entonces? ¡Oh! Ahí va, mira. Voy.
Men, se mueve mucho la rama, ¿eh? Voy, voy, voy. ¡Oh! Abajo. Venga. Bien pegada. Pensé que era limón. Allá está, ¿qué? Allá está, ¿qué? Allá va una. Bueno. Ahí está, aquí va, aquí va, aquí. No, aquí está la otra. Vamos a recoger esta. Ahí va. Creo que está agarrada de las ramas. Ahí está. Ahí voy. Aquí está. Pero bien pegada, señor. Bien pegada. No tenía escapatoria esta, ¿eh? Es un garrobo o es una iguana. Es un garrobo. Vean ustedes. Buena fiera. Es increíble la capacidad de esto, ¿eh? No sé cómo es que le pegué, pero está demasiado golpeada. Así que vamos por otra. Déjeme acomodo aquí. Está. Es complicado esto. Se pone medio feo esto. Así que ahí está. Ya llevamos la cena. Y venimos llegando, ¿eh? Venimos llegando. Ya llevamos la cena. Vamos a ver si encontramos uno más grande. Vamos. Vamos. Gratis. Iguana gratis. ¿Qué te parece, man? Cuidado, man. Tranquilo, venía comiéndome un pedazo de mango. La vi que se tiró de una rama, venía cruzando el canal. Mira, aquí está. Está muy pequeña. No debería soltarla, pero no la puedo consumir. Tengo iguanas en mi casa. ¿Y qué? Está, miren. Parece que no tiene dientes, pero créamelo. Que sí tiene, ¿eh? Así que ahí está. El agua. Vamos a ver si se va. ¡Hey! ¡Adiós! De nuevo a la selva de la ciudad. A la selva. Vámonos. Toda la hoja.
Perfecto. Ah, no me los voy a llevar todos. Recoja el hule ahí, mamá. ¿Viste el hule? No me los voy a llevar todos. Voy a dejar varios ahí para la próxima vez que venga. Posiblemente estén ahí. Y si alguien más los encuentra, pues perfecto, que logre unos cuantos. Este tiene suficientes. Hay ocasiones en que no dejo nada porque apenas tienen unos 10 cocos. No, usualmente me llevo unos 15 o 20 cocos. Ahora me voy a llevar unos pocos. Así que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Suficiente con 10 cocos. Más que suficiente. Así que vámonos, señores. Vamos a continuar con los patos y las iguanas, que esto se va a poner bueno. Vámonos. Aquí hay algo, garrobo, pásame el cuete ahí. El cuete, por favor. Cuidado, cuidado. Está para allá. Ok, este puede ser un garrobo negro, ¿eh? Complicado esto, pero voy a arrimarme aquí. Okay. Ahí está. Ahí está. Voy para allá, voy para allá, voy para Es un garrobo negro grandísimo. No lo puedo creer. Que me haya dejado llegar a esta distancia me sorprende, ¿eh? Me sorprende. Se confió bastante. Estaba en una rama gruesa. En esta rama gruesa se confió bastante. Pero asomó un poco el ojo, la parte de la cabeza, y le di. Aquí está. ¡Uva! Estos son peligrosos, ¿eh? Estos son peligrosos. Aquí está, señores. Este sí es uno ya considerablemente grande. Considerablemente grande. Y lo vamos a comer. Oh, sí, está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. Oh, ya estaba bien pegado. Ya solo estaba. Ya saben, siempre queda moviéndose el sistema nervioso. Queda moviéndose. Así que aquí está. Lo sorprendente aquí, señores, miren el tronco de la cola de este animal. Para el tamaño que tiene, la cola es demasiado gruesa, ¿eh? Miren, es muy gruesa. Básicamente, a lo que cierran mis dedos poniéndole un poco de presión, es bastante gruesa. Las piernas son muy gruesas. Considerablemente este garrobo va a tener mucha carne y lo vamos a cocinar. Yo creo que vamos a hacer este garrobo, ¿eh? Que tengo muchos años de no comer este garrobo, así que aquí está, tremendo garrobo negro con el Dream Tat. Aquí está, miren, con el Dream Tat.
Vean esta maravilla. Una belleza, ¿eh? Riflito no perdona, bastante silencioso, letal. Primer tiro, cayó abajo, considerablemente a corta distancia. Una hermosura. No esperé ver esto aquí. Así que muchachos, esto es algo completamente fascinante. Así que vámonos a cocinar, se ha dicho. Bueno muchachos, aquí está la cacería de hoy. La verdad es que nos fue demasiado bien. Esto es bastante carne, tremendo pato, la verdad, tremendo garrobo que cayó con la resortera, honda, hondilla, tirachinas, ya saben. Y esta hermosura que cayó también con el Dream Tag, con el juguetito este, que está espectacular, muy bueno, no podemos quejarnos, la verdad, muy bueno. Este lo vamos a preparar, no sé cómo lo vamos a preparar, posiblemente guisado, así que vámonos señores, ya se hizo. Muchachos, aquí estoy ya preparando el garrobo. Algo muy interesante en este garrobo es que los cachetes son muy grandes. Yo tenía mucho tiempo de no cazar de estos y ahora se me dio la oportunidad. Vi varios, solamente cacé uno para comerlo y lo vamos a comer de nuevo. La verdad es que hasta ya olvidé el sabor de estos, pero de algo estoy seguro, es que este es mejor que todos, que los otros, que el verde o cualquier otra especie que haya. Este es el favorito. Todo el mundo dice, oh, ese David, ese es el bueno, ese es el bueno, hay que... Queremos un video de ese. Pues ahí está. Aquí lo que estoy haciendo es poniéndole un... Traje ahí como un aderezo o alguna... Un líquido ahí preparado con cebolla, cilantro. Trae muchos vegetales. Y lo estoy preparando bien para que... Para ponerlo al fuego. Y... De aquí lo llevamos ya al fuego. Miren qué bonito va quedando, ¿eh? Muy bonito va quedando. Vean ustedes. ¿Ah? Para que vean cómo es esta cosa, ¿eh? Aquí cazamos y comemos. ¿Mm? Lo hemos hecho porque ya son 7 años, creo. Así. Este canal... Inició totalmente diferente a los demás canales. Y no es crítica, es la realidad. La verdad es hija de Dios. Y por eso lo crucificaron al Cristo. Porque vino aquí a decir la verdad, ¿no? Hay que ser honestos. Todos los canales que habían antes, todos estos canales que incluso todavía están y han crecido, ellos lo que hacían antes era agarraban el pez, le daban un beso y lo soltaban, ¿no? Lo liberaban. Y ya eso era el video. Entonces yo decidí tomar un camino diferente, un camino más real, un camino que no se deja llevar por lo que veo alrededor, no me dejo llevar por lo que veo alrededor. Decidí ir a pescar y comer lo que pescaba. Es muy simple, así que ahí está. Ahora, ya saben, ¿no? Hay muchos que hacen lo mismo, básicamente todos los canales se trata de lo mismo ahora. Así que ahí está la realidad. Este quedó como un poco voy a tener que ajustarle un poco aquí, agarrarlo por aquí. Oh no, en realidad ahí está, pensé que iba a tocar, pero no toca. Vean esa maravilla cómo quedó eso ahí, ¿eh? Señores, ahora voy a ponerle unas cebollitas ahí. Pero la cebolla, no, creo que la cebolla la voy a poner ya cuando le demos, lo volteemos. Así que vamos a esperar que esto se cocine. Y una vez que lo volteemos, entonces ahí ya vamos a poner las cebollas, vamos a poner unos chiles. Y esto se va a poner delicioso. Estoy seguro que es una carne muy fina y la vamos a disfrutar al máximo. Vamos a esperar que se cocine. Llegó la hora de la verdad. Aquí está el famoso garrobo.
Este es el más conocido, es más conocido como garrobo. Vamos a comerlo después de mucho tiempo. Yo lo comí cuando estaba muy pequeño, cuando era un niño, y nunca más lo volví a comer porque estos no son tan abundantes como los la iguana verde o el garrobo verde, ¿no? Estos son un poco escasos, así que aquí tengo unas tortillas, tengo unos ricos jalapeños ahí con cebolla, limón, una rica salsa y aquí un picadillo de vegetales ahí con aguacate, casi le podemos llamar guacamole, casi, casi. Pero vamos a ver cómo sabe esto. No sé ni cómo entrarle honestamente a esto. Yo creo que voy a preparar así un poquito de aguacate con vegetales aquí. Voy a arrancar una pierna de este famoso garrobo. Está duro, ¿eh? Este no es como la iguana regular. Ahora jugoso sí quedó. Vamos a cortar la cola entonces. Este está duro. Creo que voy a tener que traer el machete. No, no. Miren, esta sí es carne firme, ¿eh? Esta sí es carne buena, ¿eh? No es como la otra iguana, ¿eh? La otra es muy, muy blanda. Esta no, esta sí está buena. Ahí está. Cola de garrobo. Esta es la, supongo, esta es la mejor parte, ¿no? Igual que la iguana verde. Vamos a agarrar aquí. Vamos a mojar aquí este taquito con salsita. Colita de garrobo. Miren las tiras. Esta carne está fina, ¿eh? Esta carne está fina, señores. Hijuela. Ese chile no está amigable, ¿eh? La textura de la carne es espectacular. No sé con qué compararla. Es una textura muy, muy buena. El sabor muy fino. Nada de mal sabor, nada de ese sabor malo que tienen algunas carnes de monte. Nada de eso. Muy fina, muy buena la carne. Vamos a echar la salita, ¿verdad? Mosca. Buenísimo. Muy bueno. Una opinión. Es como una pelea entre la iguana verde y esta, ¿eh? La iguana verde tiene lo suyo y este garrobo tiene lo suyo. Nada que ver los sabores. Son diferentes.
La textura de la carne es muy diferente, este más firme. Muy buena carne, muy buen sabor. No hay queja. Muy bueno. Se lo juro que me voy a terminar este garrobo, ¿eh? Ni el camarógrafo voy a comer. Qué rico. ¡Oh! Qué delicia. Esta tortillita cargada. Calidad. Muy bueno. Qué sabor, ¿eh? Hay que destacar que ese condimento que le pusimos, buenísimo, quedó bien parejito, bien bañadito, bien asadito, muy bueno. Me adoré mucho, pero es que está buena, ¿eh? Muy buena. Buenísimo. Bueno, lo voy dejando. Me voy a tener aquí sufriendo. La verdad, muy recomendado, ¿eh? Muy recomendado, muy bueno, buen sabor, yo sé que no se envían agradable, miren aquí, la cabeza, ¿eh? Y falta comer los cachetes, ¿eh? Los cachetes, ¿eh? Se mira feo, pero está excelente. A ojos cerrados lo recomiendo, muy bueno. Así que, muchachos, gracias por acompañarme hasta este momento. No olviden ahí dejar su like. No olviden ahí entrar a la tienda, agarrar su cuchillo de cacería, su estufa portátil, su vasito para el café, todo con el logotipo que nos representa Caza y Pesca. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Saludos.